¿Qué tal? Muy buenos días. Son el primer minuto de este domingo 4 de abril del 2021. Arrancan las campañas aquí en Puerto Vallarta y estamos en estos momentos transmitiendo el arranque de campaña de Luis Munguía, quien va a iniciar su recorrido en estos momentos de aquí desde la Laguna del Guapinole. Desde la Laguna del Guapinole hasta la Plaza del Pitillal. Así arrancan, lo voy a dejar a usted con estas imágenes. Esto es lo que se está viviendo, la verdad es de que es demasiada gente la que ha llegado en este arranque de campaña de Luis Munguía. Se está esperando, lo están esperando para que ya arranque. Vamos a esperar a ver si en estos momentos pues va a iniciar ya la caminata. Es este el primer minuto, como le repito, en donde ya las campañas políticas arrancan en Puerto Vallarta y en el Verde Ecologista. Pues en estos momentos estamos aquí en la Laguna del Guapinole, donde estamos a la espera de Luis Munguía, quien ya va a arrancar su campaña. Ya arrancó, ya están aquí. La verdad es que para darle números, pues no me atrevo a dar números concretos de cuántas personas hay aquí, son demasiados. Y bueno, vamos a ver en Protección Civil, o bueno, no hay Protección Civil, pero vamos a esperar los organizadores a ver qué cifras y números nos dan al respecto. Esto es lo que está sucediendo en estos momentos en la plaza de aquí del Guapinole. No es la plaza, es la Laguna del Guapinole. Así están todos esperando que llegue Luis Munguía para que ya arranque formalmente esta campaña aquí, donde son miles de personas. No doy un número concreto porque son los organizadores quienes nos va a dar esos números, esas cifras, pero aquí ahorita estamos viendo, lo van a acompañar, ya están abriendo aquí un acceso para que pues arribe, ahora sí, como todos, un candidato, un líder, pues, para que inicie su recorrido de lo que será en estos momentos ya el arranque, ya es el arranque de campaña del Partido Verde. Y en esta ocasión, pues Luis Munguía va a la cabeza de esta planilla y vamos a esperar que llegue en estos momentos. Aquí, mire, todo este recorrido que estoy haciendo con usted es las personas, es la valla donde vemos. Son, de verdad, no puedo decir números porque no es correcto. Así disfrutan ellos este arranque de campaña. Bueno, vamos a continuar con este recorrido que estamos haciendo. Ya vieron pues la alegría que hay en torno. Bueno, pues así es como se está desarrollando este arranque de campaña, que es rumbo a la presidencia municipal de Puerto Vallarta. Este recorrido que estoy haciendo, pues abrieron un caminito porque están esperando a su candidato, que es Luis Munguía. Vamos a esperar. ¡Viene! Bueno, vamos en este recorrido, estamos esperando que llegue Luis Munguía y en unos minutos para que inicie lo que es el recorrido de esta caminata
que inicia aquí en la Laguna del Coapinole y va a concluir en la Plaza de El Pitillal. Todavía no llega Luis Munguía, esperemos que en unos minutos más llegue aquí y bueno, pues ya empezar a hacer el recorrido que está programado y que ya arrancaron en estos minutos rumbo a la presidencia municipal. Es la candidatura rumbo a la presidencia municipal. Todos ellos, pues así, están esperando que lleguen y vamos a ver en unos minutos más cómo será el recorrido. Allá en el fondo, bueno, pues ellos están disfrutando en lo que llegan, echan porras, están pues con una alegría inmensa en este día. Ojalá que así continúen las campañas aquí en Puerto Vallarta. Este es el Partido Verde Ecologista. Me dio con ojos de amor. Y bueno, pues ya inició la caminata, ya iniciaron con su caminata, estaban a la espera. Vamos a ver en este minuto, vamos a alcanzarlos, pero mientras tanto déjeme decirle que sí, es demasiadas las personas que están aquí concentradas, ya van rumbo a la plaza de la delegación del Pitillal. La mayoría de las personas, bueno, pues traemos cubrebocas. Y estamos viendo en estos momentos que ya inició el recorrido, en lo que yo llegué allá y luego hice este recorrido donde tenían la baña, bueno, pues ya parece que llegó por otro rumbo el candidato Luis Munguía. Esta tarde déjeme comentarle que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana también dio arranque, la autorización, el visto bueno a las planillas y las candidaturas a la presidencia municipal y las diputaciones por el 05 distrito. Así van los recorridos y ahorita estaban analizando varias planillas y varias candidaturas. Vamos a esperar el día de mañana ya que lo oficialice el IEPCP, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Hasta drones hay, todo es una algarabía aquí. Ellos disfrutan así su recorrido. Vamos a ver allá donde está. Ahora sí que instalado el sonido que va haciendo este recorrido hasta la plaza de El Pitillal. Música, todo lo que da, no tenemos los derechos de autor, hay que dejar muy en claro para que Facebook no nos vaya a sancionar. Y continuamos, vamos a ver en este minuto, a ver la llegada de Luis Munguía, todavía no llega, yo creo que ya no ha de tardar, pero aquí están los que ya están haciendo la primera fila para este recorrido. Laurel, ¿cómo estás, Laurel? Gusto saludarte, bien. Esperemos que les vaya muy bien, un mensaje. Muy contentos de ver la suma de todas estas personas que quieren un cambio en Puerto Vallarta. Sé que vamos a tener mucho éxito porque la gente realmente quiere un cambio. Gracias, Laurel.
Bueno, pues así vamos en este recorrido. Vamos a interrumpir al quien es el candidato del Verde para la Diputación. Ya van a arrancar en estos momentos. Platíqueme un mensaje. Bueno, pues vamos a recorrer todo el distrito varias veces, el cual estoy bastante familiarizado porque yo nací en el distrito 5, en Las Palmas, Jalisco, en Puerto Vallarta, pero pues toda mi vida recorriendo Mascota, San Sebastián, Talpa, Huachinango, Mixtlán, Tomatlán, Cabo Corrientes. Yo me desarrollé mi servicio social en Tomatlán, en Cruz de Loreto, todo Campo Acosta, José María Morelos. Para mí es muy familiar. Un mensaje, ya puedes hacer campañas ahora sí, Paco, al no, voto. Todavía no podemos hacer campaña. Porque es el 01 minuto, ¿no? Así es. ¿Ya es? A ver, ¿qué horas son? Checa la hora. Ah, por el cambio de horario. Ya pasó. O sea, estamos en el horario anterior. Hay que tener cuidado. Sí, pero ya. ¿Ya? ¿En el horario anterior? ¿Ah? Entonces, ¿qué esperamos? Bueno, mira, yo tengo mis ejes principales de campaña. Son muy, muy sencillos, muy básicos, porque principalmente el económico, la reactivación económica. En segundo lugar, el de salud, donde la pandemia nos demostró que estábamos muy atrasados, que estábamos obsoletos en el sistema de salud. Ese debemos de revisarlo, debemos de actualizarlo. Ya vamos a arrancar. Vamos ya arrancando este recorrido que va a ser hasta la plaza de El Pitillal. El horario tiene que ver el porqué. El horario tiene que ver el por qué. Bueno, pues pueden pedir el voto o no, no sabemos, pero bueno, ahí van haciendo recorridos todos ellos. Vamos rumbo a la plaza de El Pitillal. En unos minutos más estaremos con ustedes haciendo la narrativa de lo que va a suceder allá. Ahorita pues está todo tranquilo. Esperemos que así continúe esta situación. Son exactamente en el horario anterior, el nuevo horario, vamos a esperar, no sabemos, no vemos cómo está organizado ello, pero ellos ya van haciendo su recorrido y dicen que no pueden hablar ni pedir voto por el horario. Por lo que a nosotros respecta, bueno, pues aquí estamos, vamos a seguirle llevando más información en unos minutos. En lo que hacemos el recorrido, hacemos buen ejercicio, empezamos este domingo haciendo ejercicio, un buen recorrido desde la Laguna del Cuapinole hasta la Plaza del Pitillal. Mi nombre es Lorena Moguel y regreso con más información. Gracias.